Muchas gracias, Lagarto. Salimos a recorrer un poco la peatonal e identificamos que en los bares la inflación sigue golpeando en los productos. Aquí vemos los precios de todo lo que es desayunos o merienda. Sabemos que a la gente le gusta mucho tomarse un cafecito, un cortadito a la mañana, también, por supuesto, desayunar y merendar. Se estila mucho. Ahora vamos a ingresar aquí a este bar para averiguar, a ver cuánto subieron los precios, si es que pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Ana, contanos un poquito. ¿Aumentaron los precios? Sí, están aumentando cada 15 días del 4 al 5% más o menos en lo que es café. ¿Solamente el café? Y por ahora lo que más molesta es el tema del café, lo que más sube, porque no hay. ¿Cuánto está un cafecito? Y está en 2.20. $2.20 un café chiquitito, sí. ¿Y un jarrito? Y un jarro está en 2.60, 2.50 o 60. ¿Se esperan nuevos aumentos? Y sí, mañana ya llega el café con aumento de nuevo, así que... ¿Es todo el tiempo así? Sí, es todo el tiempo. Mañana decías que se viene un nuevo aumento. ¿De cuánto va a ser esta vez? Y un 4% me dijo más o menos el hombre del cafetero. Si queremos desayunar o merendar, ¿de cuánto tenemos que hablar, más o menos? 420 pesos el desayuno completo, de 3.90 que estaba antes y de 3.60 que estaba anterior a eso. ¿Y qué tiene un desayuno completo? El desayuno completo, café con leche, té, mate cocido, lo que vos quieras, dos medialunas saladas, dos medialunas dulces o dos criollos o indistinto, un dulce, una manteca y un jugo exprimido. Sabemos que hay restricciones del café que no estaría ingresando. ¿Ustedes tienen ese problema? ¿Lo notan? Sí, sí. Lo notamos todos los... Cada 15 días que pedimos lo notamos. Así que bueno, no nos queda otro que aguantar. ¿Hay dificultad para conseguirlo entonces? Sí, bastante. Bastante no hay. ¿Qué dice la gente ante el precio de los desayunos, del café? Muchos se enojan y dejan de venir. Pero bueno, saben que es buen café, así que no logran estar mucho tiempo sin venir. Claro, la gente está muy acostumbrada a tomarse su café. Sí, están acostumbrados a su café. Bueno, ahí escuchábamos, Lagarto, cuánto ha subido el precio del café, que se prevén nuevos aumentos para lo que es la semana que viene. Ahí nos vamos con esa imagen, preparando un café con leche muy rico, y nosotros vamos a quedarnos aquí a ver si nos tomamos algo calentito. Volvemos con ustedes. Hola, muchas gracias. Ahí está. 20% más del café con leche. ¿Qué vas? Digamos, el tipo del bar no puede hacer menos que aumentar frente a... Porque la leche y el café también aumenta semanalmente. Claro. Semanalmente. Un peso, 10 pesos, 5 pesos, aumenta semanalmente. Y bueno, tiene que trasladarse a la gente. Es una cadena. Porque además están trabajando al límite de la ganancia. Un comercio hoy que tiene todo en blanco. Empleado, impuesto, todo en blanco. No sé si logra mantenerse. No sé si logra mantenerse. Es muy difícil frente a este andanada de impuestos y sobre todo ataques a las pymes. Esto es un ataque constante a las pymes. Muy duro para las pymes, para los pequeños, comercios, bares, roticería, el tallercito. Con la economía en regla, imposible que cierren los números. El propio país expulsa a sus comerciantes, a sus trabajadores, a la vía negra. Los expulsa del sistema. Y después el mismo gobierno que te expulsa, te casa, te manda a la AFIP. Bueno, algo no funciona, algo está mal diseñado, algo ha pasado acá, que las cosas no cierran por la lógica. No cierran por la lógica. Y no me refiero a los grandes, porque los grandes podrán arreglársela, porque tienen cuenta afuera, lo que sea. No me refiero a los grandes, me refiero a la franja del medio para abajo. El panadero, el del kiosco, el del restaurante, el del tallercito. No pueden. Es imposible mantenerse con la carga impositiva y con este remolino permanente de inflación. Todas las semanas, usted vea, haga el control
del precio de la leche, de los lácteos. Haga el control usted en el supermercado. Vaya esta semana y anote. Vaya la semana que viene y anote. Va a ver que siempre hay un desplazamiento. Hacia arriba, ¿no? Siempre hay un desplazamiento. Un pesito, 5, 7, 8, 10, que vos lo sumás al mes y termina en un 20, 25, 30% de aumento.